En el marco de un proyecto interinstitucional entre el INTA y la Universidad Nacional del Litoral, específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas, nos planteamos como objetivo buscar distintas alternativas a la comercialización hortícola de la producción local en lo que es el cinturón verde de la ciudad de Santa Fe. La comercialización hortícola en esta zona ha sido y es, en algunos casos, realizada de una manera bastante rudimentaria. El productor entrega o entregaba a un comisionista y este comisionista, al día siguiente, que volvía a buscar mercadería, le pagaba lo que había vendido el día anterior. A medida que fue pasando el tiempo, los productores en algunos casos se ayornaron y tomaron la decisión ellos de ir al mercado. Acceder al mercado significó también un cambio por parte de estos productores, porque han visto que ese cambio de estrategia, si se quiere, desde su quinta, le significó un rédito interesante cuando ellos avanzaron hacia adelante en la cadena de comercialización. O sea, no dependían de un tercero, o no dependen de un tercero a la hora de comercializar, y son ellos quienes defienden su precio y consiguen sus clientes. Ya en Santa Fe existen algunas ferias y ventas alternativas donde se observa un cambio interesante por parte del consumidor y por parte del productor, en donde puede ofrecer sus productos y hasta mostrar la forma en que producen si se quiere también mejorar en la calidad del producto. El objetivo principal es el de generar información que sea útil al productor, también a instituciones públicas a la hora de generar políticas vinculadas con esta temática, que es básicamente la comercialización de estos productos, que como bien se sabe son productos perecederos y con cierta complejidad. Desde la mirada del consumidor es una relación del ganar-ganar. Al saltearnos pasos hay gastos o costos que se evitan. Entonces el consumidor está, por un lado, pagando un poco menos que en otras situaciones, que en otros canales de comercialización, y el productor se ve beneficiado por vender a un poco más. El éxito es tal porque, bueno, son algunos días esas ferias y por lo general se vende el 100% de lo que se lleva en pocas horas. Nosotros estamos en etapa del proyecto en finales de las actividades. Estamos en la etapa de realización de encuestas a consumidores finales, a minoristas y a instituciones, bares, restaurantes y demás, que son, si se quiere, lo que nosotros presentamos como demanda.